El gobernador de Puebla, Tony Gali, dio a conocer los importantes avances que presentan en proyectos urbanos que tienen la finalidad de mejorar la fachada de la ciudad. Para lograr la recuperación de espacios y el cuidado del medio ambiente, se avanza en la construcción de proyectos urbanos sustentables como el Parque del Cerro de Amalucan y la Línea 3 de Ruta, entre otras obras, tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado. Parque del Cerro de Amalucan. La construcción del Parque Amalucan presenta un avance del 97%, mismo que ha permitido que vecinos de la zona comiencen a utilizar parte de las instalaciones que incluyen un lago artificial, bioestanque, canchas, senderos, pista de trote, asadores, miradores, juegos infantiles, teatro al aire libre y módulos de lectura. Los ciudadanos también han constatado durante sus visitas que los suelos empiezan a recuperarse gracias a la primera etapa de reforestación, en la cual se plantan 5.000 árboles de especies endémicas como pino moctezuma, cazahuate, acacia, guaje, cedro blanco, jacaranda, bauhinia, así como debido a la colocación de terrazas de retención y zanjas de infiltración. El Cerro de Amalucan ya era utilizado por los vecinos como zona recreativa, carecía de medidas mínimas de seguridad. Ahora, para tranquilidad de los visitantes, el parque contará con un enrejado perimetral, accesos controlados, estacionamiento y luminarias. El avance del 97% en la construcción del Parque Amalucan ha permitido que vecinos de la zona comiencen a utilizar parte de las instalaciones que incluyen un lago artificial, bioestanque, canchas, asadores, miradores, juegos infantiles, teatro al aire libre y módulos de lectura. pic.twitter.com/upsit6rsd, Tony Gali, @TonyGali, julio 15, 2018. Paso superior vehicular Zonacatepec Las Torres. La construcción del paso vehicular Zonacatepec Las Torres, que permitirá ahorrar hasta 45 minutos en tiempos de traslado hacia el centro histórico, reporta un avance del 90%. Con esta obra de 2 carriles de concreto asfáltico por sentido, se agilizará el tránsito de 41 mil vehículos cada día, lo que mejorará la circulación en colonias como Bosques de San Sebastián, Manuel Rivera Anaya, El Salvador, Bosques de Manzanilla, Amalucan, Miguel Hidalgo, Bosques de Amalucan, Galaxia, San Antonio Abad, Resurgimiento, entre otras. Asimismo, el paso vehicular Zonacatepec Las Torres, que permitirá ahorrar hasta 45 minutos de traslado hacia el centro histórico, reporta un progreso del 90%. Con esta obra de 2 carriles de concreto asfáltico por sentido, se agilizará el tránsito de 41.000 vehículos al día. pic.twitter.com/epgulpil, Tony Gali, @TonyGali, julio 15, 2018. Boulevard Carmelitas, 16 de septiembre y Margaritas. En lo que respecta al Boulevard Carmelitas, 16 de septiembre y Margaritas, registran avances del 70, 100 y 100%, respectivamente. Las tres obras mejorarán la movilidad al sur de la zona metropolitana. En el caso del Boulevard y Puente Carmelitas, será una vía alterna a la 11 Sur y la 16 de septiembre, con una longitud de 5.5 kilómetros desde San Isidro Castillotla hasta la Avenida Las Torres. Además de sus 3 carriles de concreto hidráulico por sentido, tendrá una ciclopista y banquetas de 1.5 metros de ancho para seguridad de los peatones. A su vez, la modernización de las avenidas 16 de septiembre y Margaritas beneficiará a 49 colonias con la colocación de una nueva carpeta asfáltica, banquetas, señalética y también la sustitución de redes de agua potable para mejorar el servicio de abastecimiento. Los trabajos del Boulevard Carmelitas, 16 de septiembre y Margaritas, llevan 70, 100 y 100%, respectivamente. Las tres obras mejorarán la movilidad al sur de la zona metropolitana. pic.twitter.com/aldija7m5o4, Tony Gali, @TonyGali, julio 15, 2018. Línea 3 de Ruta. La línea 3 de la red urbana de transporte articulado,
ruta, presenta un avance del 65%. Por sus características, es uno de los proyectos más importantes, ya que consolidará el sistema del Metrobús en la zona metropolitana mediante puntos de conexión con las rutas existentes, el uso de una tarjeta homologada y la reducción de los tiempos de traslado. El derrotero cubre 17.3 kilómetros desde el Boulevard Valsequillo y Periférico Ecológico hasta la Central de Autobuses de Puebla, CAPU, y contará con 72 unidades a gas natural, equipadas con botones de pánico y cámaras de videovigilancia conectadas al C5, para garantizar la seguridad de los más de 90.000 usuarios estimados por día. El beneficio ambiental de la línea 3 va más allá del uso de unidades a gas natural. Con la participación de la sociedad civil y la coordinación entre Estado y municipio se logró conservar el 90% de los árboles en los camellones a lo largo del recorrido. En este sentido, destaca la integración de 56 árboles en paraderos y el trasplante de otros 168 para evitar que fueran talados. Además, como medida compensatoria por cada derribo se plantan 5 árboles de 3 metros de altura, en camellones y parques cercanos. Informamos que la línea 3 de @ruta-puebla va al 65%. Es uno de los proyectos más importantes, ya que consolidará el sistema del Metrobús mediante puntos de conexión con las rutas existentes, el uso de una tarjeta homologada y la reducción de los tiempos de traslado. twitter.com/wdnnsprkrj Tony Gali, @TonyGali, julio 15, 2018. Arco Sur Tezihuatl, plan de autopista Cuapiaxtla Cuatnopal al interior del estado. El Arco Sur de Tezihuatl tiene un avance del 96%, mientras que la autopista Cuapiaxtla Cuatnopal muestra un 58%. Ambas obras son de impacto regional ya que facilitarán el traslado de mercancías entre el centro y el sureste del país, con lo que colocarán a Puebla como uno de los corredores comerciales más importantes. El libramiento Arco Sur de Tezihuatlán cuenta con 7.6 kilómetros de longitud que conectan las carreteras federales a Puebla y Perote, lo que evita tener que circular por el centro de la cabecera municipal. La intervención de la carretera Cuapiaxtla-Cuatnopalan contempla la rehabilitación de 11 kilómetros y la construcción de 15 kilómetros más de autopista entre las carreteras Los Reyes-Zacatepec y San Hipólito-Jalapa. La obra favorecerá a los municipios de San Salvador el Seco, San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez, Soltepec y Nopalucan, cerca de la zona donde se instaló la planta Audi, con información de Puebla.gov. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments.